Anda, que ya andan haciendo ya el trámite. Pues vente, pues digo la niña que siempre no. ¿Ah, no? No, que tú no habías querido. ¿Quién dijo? ¿Lali? No, no, por ahí oí rumores. No, es que mira, el principio fue que me dijo esta, la de casa general, que me viniera para acá. Pero me estaban. Más bien fue una conspiración. Mira, cuando fue la de caja general, me estaba llegando lo mismo que me llegaba aquí de vales, de todo, de sueldo y todo. Y le dije a la de caja general de que pues que ya me habían mandado para acá, pues para qué me iba otra vez para allá. Y le dije aquí, nada más de seguridad, ahorita somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, somos 7 por turno, mija, de seguridad. Pásela, amarradito. Cuando des. Reportamos un 1075 gris, se vienen todos, pues menos los de los accesos, que nomás es uno, se vienen seis, y no se vienen todos los de la tienda, pues rodeamos al vato o a quien sea, pues, ahí se cagan porque se cagan. Entonces le dije pues que no, pues habían, para qué habían hecho el cambio. Entonces, pero ya el siguiente mes me rebajaron el sueldo, hijo. Me rebajaron el sueldo y me rebajaron los vales. Aquí me llegaban casi 600 de vales, ahora me llegan 420 y el sueldo me lo bajaron. Entonces, pues ya así ya no me gustó, ¿sí me entiendes? Allá, ya no me gustó. Entonces un día vine para aquí y agarré, pues el raterito ese que agarramos. Ahí. Y me dijo la señorita Elena que quería que me viniera para acá. Le dije que sí, estoy de acuerdo. Entonces ya hablé yo con los de allá y con los de acá, y pues no, pues nomás no se deciden. Buenos días. Nomás no se deciden, pues, mija, yo ya estoy, ahorita ya, ayer hablé con el de recursos humanos. ¿Qué crees que me dijo? Mira, Jorge, yo ya no puedo meter el cambio, porque como hubo cambio de gerente, yo te puedo cambiar hasta el día 15 de diciembre. Es el 2. Yo te puedo cambiar hasta el día 15 de diciembre. Ajá. ¿Y? Y dije, no, pues es que ustedes ya habían hablado con el señor Campelia de que pasando el Buen Fin a mí me cambiaban. Y me dice, sí, pero la señora Campelia ya sabes, ya no está, ya la cambiaron. Entonces hay otro gerente y se le ha informado de este, ha empezado otra vez el nuevo trámite
y este es hasta el día 15. Ajá. Entonces me dice el coordinador, mira Jorge, el problema aquí es este, estamos ahorita completos, viene la temporada de Navidad. Consígueme ahorita un chavo que se busca un chavo por ahí, pero que no sea un ratero, pues alguien que tú conozcas, y déjamelo aquí y tú te vas para allá. Pues ahí me tienes buscando y nadie quiere. No. ¿Te puedo dejar este carrito aquí, mija? Sí. Fíjate, nomás voy por carne. Dale. Deja. ¿Ya tienes la hoja de oferta, mija? ¿O no llegó? Salió. ¿Salió? No, ¿esa es de ayer o qué? Sí, de ayer. Ah, ok, esa. ¿No llegó la carne?
Oye, pero ¿qué código es? Porque a veces nos valen el de Rancho Santa Fe. No, lo que pasa es de que cuando valen el Rancho Santa Fe te ponen los códigos y yo. Sí, pero ninguno de estos. No puedo reportar si sí. Me están sacando carne. No, lo que pasa es que yo tanto trabajaba aquí y a veces el mínimo que te pagaban con este le validaban ese precio. Lo que pasa es de que este es de otro tipo de carne, sí. Y si la saco en ese código me va a faltar en la otra. Y me va a faltar dinero. ¿Y de este? Esa es la ¿también? Milanesa, pero esa está hasta lunes. Sí, pues lo va a tener que pagar aquí el precio. Sí, ¿y por qué no vino o qué? Pues no llegó, nosotros hacemos el pedido. ¿No quiere nada ahí? Y mandan, nada, un pedazo. La ocupo, voy a tener que llevármela aquí. Esta está más, no, está igual. Oye, ¿la carne esta está buena? Sí. ¿Está? Ese es 10 millos, ese siempre viene así. ¿Y este es, también es 10 millos? No. ¿Cuál es más blandito? Los dos son iguales. Bueno. Gracias, hermano. Dale. Thank you.
gracias. Para servirles, no, no, exacto. ¿En esta bolsita le pongo una de barrio? Ah, sí, está bien, no, pero... Por mi buena, pues, sí, denme una de sillas. Llevarme de la mano. Voy a salir en carro, vamos, en el carro. Oye, mija, no hay la oferta del día. No hay la oferta del día. Le comentaba yo al de carnes que ya ves que ha habido otras veces de que... No, de que, por ejemplo, a veces le ponen la etiqueta a este rancho de Santa Fe, no te he tocado, y trae el mismo código de la otra. ¿Nunca no te has fijado? No. No, esa no es, esa ya aclaré eso con él. Pero a mí me ha tocado otras veces de que... Por ejemplo, que dicen, no, ya no hay, y dicen, no, este trae el mismo código, pero no. No, ese es el código normal, que tomo la ocupo, pues, ya me vine hasta acá. Iba a pagar a 99 la 148, gracias. ¿Eres gerente, mija, o qué? ¿De qué estás ahora? ¿Imagen? Sí, ah, eso es que... Ahorita voy a pasar con el departamento. Está bien. ¿Qué me compraste? Nada. No, no es harto. Pero sí, vale, sí. Me iba a comprar la carne para hacer, pero no llegó, no llegó la oferta. Tengo que pagarla, es normal. ¿Por qué la tarima? Para que puedan tocar por ahí los otros puntos. ¿Tiene una certeza? No, es quien cubra. Vete, gerente para acá. ¿No estás ahí? Oh. El gerente del 38 descansó. Sí, el 38. ¿Cómo ves? Está bien. Toda la mañana. Ánimo, es lo que te veo. Bueno, dejen aclarar esto porque luego se hace un chisme, ¿no? Y bueno, sabiendo que a veces muchos de los empleados son infiltrados, miembros del cartel La Plaza, ya imagino el carnicero va a decir, ah, quería que yo le cambiara un código de este por el otro para pagar menos, y no es eso, sino que yo estuve en esa tienda y a veces no venía la oferta como hoy, y pues la gente se agüitaba, entonces, a ver, ponían el mismo código.
en la carne. Claro que aquí ya era carne para asar, la que me compré ahorita era sirloin, más cara, pero pues bueno, ha de saber más buena, ¿no? Para que no haya malinterpretaciones de que yo le pedí que quería, no. Yo le dije que otras veces ha pasado que no llega la oferta y venden la carne para asar, pero con la etiqueta de ese del Rancho San Antonio, pero al precio de oferta. Que si ahora no la pusieron, porque pues oigan, lo anuncian en el periódico y pues me vine para acá para aprovechar la oferta y pues resulta que no hay. Y no me quise esperar allá en mi tienda por lo mismo, ¿no? Pues para no hacer tiempo y salió al final de cuentas peor, ¿no? Entonces, pues bueno, así están las cosas. Y de hoy, 1 de diciembre del año 2018.
Mira, nomás venía a ver el arbolito de pimientos. ¿Estabas aquí? No. ¿No? ¿Puedo? ¿No? ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar con esto?
¿Seguro, mano? ¿Nomás dos? Sí. Ah, ok, ya se dio loco. ¿Ah, sí? ¿Sabes que siempre está bien lleno aquí, mano? No, los días. Los días, ¿eh?